Buenos días, niño. Buenos días, tía. Coloritos lovers, les juro que quedé con náuseas luego de haber girado. Pero me siento pésimo. Soy terrible para el gato. Por así decir, me siento muy mal. Nada terrible como el ajo de suelo. Ok, en la competencia ahora ustedes tendrán que correr de aquí hasta aquí. Y cada uno tendrá un paquete de pañuelito. Ok, corriendo. Y lo van traslando. Bueno, cada uno tendrá dos paquetes. Aquí, ahí. Bajaron aquí. Empezarán aquí. Cogen uno de los dos. Y lo dejan aquí. Pues traen este. Aquí. Y traen este vuelo. Ok. Ok. Empezamos con Nicolás. Uno. Dos. Y. Ah, espera. Tienen 15 segundos, ¿ok? Ok. Su tiempo empieza. Ahora. ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? 10. Ay. Ay. Ay, no. Se me cayó. Pasaron tus 15 segundos. Pucha, Nicolás, ¿dónde se te cayó? Reten, amigo. Nicolás, no vamos a retarte, si está bien. Ok. Y ya me había asustado. Ok, alcanzaste a hacerlo en total 4 veces. 4 o 5 veces. Ahora, démosle un espacio a nuestro compañero Carlitos. Ok. El tiempo empieza. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Tus 15 segundos ya empiezan. ¿No? 2, 3, 4, 5, 6. En un total 5 veces también. Me gasto un ratito más. Punto para los minibus. Ok, ahora Valentina competirá contra Ruby. En la competencia ahora ustedes tienen que... Haremos la competencia de quién salta más alto. Pero... Tienen que evitar tocar el techo, ¿ok? Aquí. Empezamos con... Vale. ¡Ah! ¡Ay! A ver, bien hecho. ¡Ah! ¡Au! Rudy, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Segura? Sí. Aleja, dice que Rudy no tiene nariz porque yo una vez lo compré. Ah, y no es un vinibol, es un producto de una serie, solo que es bastante parecido. Así que, bueno, lo que pasa es que Rudy no tiene nariz porque yo lo compré ahí en Santiago. Me lo vendieron unas niñas del condominio. Y Rudy estaba roto desde antes. Estaba así sin nariz. Pero, bueno, por eso. No es porque se haya lastimado ahí con el golpe que se dio en el techo. Ok, punto para el equipo de los duendes. Ahora Celeste tiene que competir contra Vix. Ok. En esta competencia ustedes tendrán que leer dos libros del profesor Rosa. De mi mamá, ella los tenía de pequeña. Bueno, ustedes tendrán que leerlos. Y quien no cometa errores, gana. Aquí. Ok. Vix tira con este. Y Celeste con este azulito. Y lo van a leer. No, a las 2 y a las 3. Aunque no le dan tan acelerado. ¡Qué asco! Oh, vamos, Celeste, acelera un peje lagarto nivel Dios. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ay, ay, bueno, ay, qué asco. A ver, está un poco rayado. Ay, ya se acabó la página de los. ¡Ah! Ay, pero viene más esta que la otra. Ay, bicho.
peludo. Larvas. ¿Y eso conseguí? Ah, una mariposa, yo la vi como una llama voladora. Después de leer los libros. ¡Ay! ¡Ya terminé! Se acabó la tortura de peje lagartos. Ok, pásame los libros. Y ahora responder la pregunta. Le paso las hojitas. A ver, esta es la respuesta. La letra A. A ver. Luego contesta la respuesta. O sea, las preguntas. Ok. ¿Quién lo tuvo todo correcto? Fue Vix. Creo que estaba más bien. Cambió Celeste, se equivocó una sola vez. Que aparecían unos bichos extraños en el libro del profesor Rosa y me dio asco. Creo que me puse más pendiente de esos bichos que de otra cosa. Okay. Ahora Zafira competirá contra Scooter. Lo que tienen que hacer ahora es hacer el salto más largo, pero sin tocar las almohadas. ¿Ok? Ok. Muy cerca. Pero no las tocaste. Scooter. Tocaste las almohadas. Un equipo. O sea, un punto para el equipo duende. De nuevo me confundo en lo mismo. Así sea, como si esto estuviera más puntos, ya que el nombre era más largo. Ahora Sammy va a competir contra nieve. Sí, contra nieve. Ok, en esta competencia ustedes tendrán que responder preguntas. ¿Quién se equivoque menos? ¿Quién las responde más rápido? Bueno, ok. Aquí. Sus marcas. Listos. Y les aviso que esta parte está inspirada en hechos reales. Aquí. Sí, segundo. Sí, listo. Ay, no. Es igual a 51 más 4, 55. Ya está. Es igual a 164 millones. Más 468 millones. ¡Ya está! Entonces es igual. Un punto para, o sea, un punto para el equipo Wendery. Sí, creo que lo pronuncié mal. Lo siento, me confundí. No les recomiendo escucharlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué quité la N? ¿Por qué? Aunque fue un accidente. Un accidente. Yo no quería que esto pasara porque a mí. Yo estoy pensando en subir el video, pero no pienso hacer esta parte de las alianzas de nuevo, porque me tiene aburrida. Tacho competirá contra Kiki. Van a jugar al. O sea, no. Ay. Esta competencia se llama Super Portero. Pistacho tendrá que atajar el paquete de pañuelitos que le va a lanzar Kiki. Lo lanzará 5 veces. Si Pistacho logra atajarlo las 5 veces, Kiki después también tendrá que ser Super Portero. Empezamos. 1, 2 y. ¡Lo tengo! ¡Por ahí! ¡Lo tengo! Vamos a ver. ¡Lo tengo! ¡Y 5! A ver. ¡Ay! 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 Le atajé una. ¡Ay! Un punto para el equipo Wendery. Ahora va Fury versus Amatista. En esta competencia ustedes tendrán que dar 10 piruetas en 10 segundos. Pasamos con Amatista. Una, las dos y las. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 9 segundos. Ahora, bueno, 9 segundos está bastante bien. Ahora vamos a ir con Furia. ¿Lista? Sí, lista. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, se acabó el tiempo. Otro punto para el equipo Duenderil. Ups, sí, acabo de darme cuenta que olvidé a Colorín y Gold, por lo que hay primero Colorín, después Gold y después hey, retomemos con Caramelo. Colorín versus Fury. O sea, Ruffy. Siempre me confundo. ¿Quién de 8 vueltas de carnero en 10 segundos? Okay. Ok. Empezamos con Colorín. ¿Listo? Sí. 1, 2. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo te alcanzó. Ok. Ahora vamos con Ruffy. 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se acabó el tiempo. Punto para el equipo Duenderil. Ahora irá Dory contra Gold. En esta competencia tendrán que encontrar estos pañuelitos y los voy a mostrar las fotos. Quien los encuentre primero gana, ¿ok? Ok, 1, 2 y... ¡Y vamos a ver! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Ok, Gold lo encontré primero, así que... Punto para el equipo Duenderil. Ok, vamos a descansar un ratito. Ok. Vamos a descansar un ratito. Luego del descanso... Chocolate vs Mew y en esta competencia tendrán que... Bueno, ya ha llegado la hora de irse. Bueno, adiós. Adiós.